Ve nomás qué madrazo se llevó el parabrisas ayer que venía por ahí. Bien relajado, alegre, alegre, manejando. Y de repente sentí la pedrada justo a la dirección donde yo iba manejando. En segunditos quedó así y ya se está craqueando. Se nota que tiene ya una cortada. Suele pasar que después del golpe queda ahí un asterisco, una estrellita. Y luego empieza a reventar a veces por la temperatura. Ahorita porque está frío, pienso que no se ha reventado, pero con el calor sí, a veces se revienta bien gacho. A veces los parabrisas cuando les pegan un golpecito así. Nomás queda ahí la estrellita como un asterisco pequeñito y lo reparan, pero en este caso creo que no lo van a poder reparar porque se está empezando a reventar y lo van a tener que reemplazar todo el parabrisas. Estamos aquí también haciendo el pre-trip, chequeando. Siempre se me olvida a veces liberar ese seguro que tiene para volver a cerrar el hood, la tapa del motor. Aquí mero andamos al ladito de la montaña. Aquí en Mississippi, aquí donde cargo. Sí, ven, así se ve de adentro para afuera. Ya reventó. Y va a seguir reventando. Esto no lo tenía. Estaba más pequeñito, pero sí fue madrazo, se escuchó bien fuerte. Y pues sí, amigos, ahí me pasó me quebraron el parabrisas. Un truck de esos trucks de volteo, los dump trucks, iba saliendo, uniéndose al freeway en la rampa. Allí en la cercanía de la ciudad de Shreveport, Louisiana, en el bypass. Yo me tiré a la izquierda para que él entrara. En lo que ya se puso un poquito enfrente de mí, sentí la pedrada en el parabrisas, pero fuerte. Tenía que haber sido una piedra grande o tal vez un perno, no sé. Pero sí me asustó, pues, porque sonó fuerte. De inmediato se hizo el asterisco así grandote y por fuera se astilló. Y ahora se está craqueando un poquito más, pero bueno, cosas del oficio, gajes del oficio, cosas que pasan. En este videito corto les quiero hablar de los inicios de cuando uno es trailero. La verdad, pues, como todos ustedes saben, sobre todo los que ya tienen su tiempito aquí en el trabajo de traileros, que perdón. Este trabajo es difícil en los inicios porque uno no se adapta fácilmente. Especialmente en mi caso, que yo nunca tuve contacto con traileros, con conocidos que manejaran camiones, nada, nada. De un trabajo totalmente diferente que era la rama de. Había trabajado en la construcción, en pintura. Decidir hacerme trailero de un día para otro, y cuando veo el gran cambiazo, se los juro que los primeros meses yo decía esto no es para mí. Las primeras semanas, cuando yo estaba en entrenamiento, cuando pasaron 6 semanas y yo no iba a mi casa, decía de verdad, pues esto será lo que va a ser toda mi vida. Después le empecé a tomar un poquito el gusto cuando ya me pasé el entrenamiento, me asignan mi camión
Y empiezo a ver el cheque ya un poquito diferente, porque les comento que cuando está uno en entrenamiento, que estás con el entrenador, no sé ahora, esto fue hace 14 años, pero en ese tiempo me pagaban neto a mi bolsillo, creo que me salían como $350 a la semana por andar con el entrenador, apenas si eso salía para comprar tu comida. Entonces eso era como la mitad más o menos de lo que yo estaba ganando en mi anterior trabajo. Y eso entonces me llevaba a preguntarme, a decir, de verdad, esto es lo que es la vida del trailero, esto es lo que gana, porque yo ganaba casi el doble de lo que estaba ganando cuando allá andaba en entrenamiento. Ahora, cuando me asignaron mi camión, bueno, el cheque sí, claro, porque ya me pagaban mis millas y corría over the road, andaba corriendo sin parar. En ese tiempo había mucho movimiento y no faltaban las cargas. Entonces es cuando empieza uno a tomarle un poquito el gusto al trabajo. Pero se los juro que pasaron unos 3-4 meses y yo decía, esto es temporal. Yo quizá voy a regresar a mi anterior trabajo. Yo no voy a ser la de trailero. Mucha gente se retira. Yo conozco amigos que se retiraron, sacaron su licencia, solamente pagaron la escuela, sacaron su licencia y no tuvieron el valor de hacer el trabajo. Porque cuando ya vieron la realidad de lo que es el trabajo del trailero, vivir en un camión, dormir en un camión, no ver a tu familia, por algunos tenemos la suerte de estar semanalmente en la casa, otros no, cada 3 semanas, como cuando yo estaba over the road hace muchos años, cada 3 semanas iba a mi casa por 2, a veces 3 días. Entonces la cosa no es así nomás, no es fácil como te lo pintan, porque ver videos de los traileros, de los troqueros que andamos aquí en las aventuras, es bonito y tal vez inspira a muchos a hacerlo y decir, yo también quiero hacer eso, yo también quiero visitar esa ciudad, conocer esos lugares. Pero muchas veces no te contamos el estrés que esto lleva. Los primeros años para mí fueron bien difíciles, andar over the road mucho tiempo lejos de la casa. Pero, como les digo, pasaron pocos meses para darme cuenta que había valido la pena, que había valido la pena el cambio, el haber pagado, porque se paga mucho dinero para la escuela en el estado donde yo la saqué. Yo sé que hay estados que se paga menos, pero cuando me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer, vi que valía la pena. Y nomás hay que esperar el tiempo, el momento, el lugar adecuado para llegar y conseguir un buen trabajo y hacer que esto valga la pena, porque no es un esfuerzo fácil. Tienes que contar 100% también con el apoyo de tu familia, tu pareja sobre todo, novia, esposa, novio, esposo en caso de las mujeres. Si no tienen el apoyo de su pareja, mejor ni lo intenten, porque va a ser un infierno. Este ID, carnet, como le quieran llamar, lo usamos ahora en Nima, porque muchos lugares donde llegamos ya nos lo piden, nos lo requieren. Por ejemplo, aquí uno tiene que mostrar, aunque ya te conozcan, tienes que mostrar el ID y luego te dejan entrar. Además tiene un chip aquí atrás que abre todas las puertas allá en lo que es la compañía también en Nima. O sea, no tenemos una llave, nosotros tenemos pequeño chip que lo pasamos así y las puertas se deslaquean y uno abre y puede entrar. Por eso traemos ahora este ID. El trabajo de trailero es bonito, tiene muchísimas cosas positivas. Y si tienes el deseo de hacerlo, no te quedes con las ganas. Pero también tienen que ser conscientes a lo que se meten, porque te cambia totalmente la vida cuando tienes un trabajo que haces 8 horitas y te vas a tu casa y luego vienes a ser trailero y pasas 3 semanas fuera de la casa sin ver a tu familia, sin hacer lo que normalmente hacías. Tienes que entrar en conciencia
qué es lo que quieres, qué es lo que vas a hacer, porque si no, no te va a funcionar. Como les repito, el apoyo de la pareja es fundamental en este trabajo. Yo tengo ex compañeros de trabajo, amigos que conozco, que por ejemplo, su esposa no quiere que ellos se vayan de su casa por muchos días, es más, por ninguna noche. Quieren que estén todos los días en su casa y trabajando con una licencia CDL. Conozco chavos que tienen experiencia, son buenos choferes, buenos trabajadores, y porque su esposa no les, quizás les da problemas y se van a trabajar y tienen que dormir fuera, están trabajando locales o les ha tocado trabajar local ganando 14 pesos la hora para comenzar en un trabajo local. 14 pesos la hora te lo puedes ganar en un, si tienes suerte llegas a un lugar de cualquier trabajo, ya sea en construcción, en lo que sea, y los comienzas ganando. O sea, sacas una licencia CDL que requiere tantas responsabilidades para ir a trabajarle a alguien por 14 pesos la hora solo porque vas a estar local, te dan 8 o 10 horas en el día y te vas para tu casa. ¿Tú crees que vale la pena? El trabajo de CDL clase A para manejar un tráiler, yo creo que no lo haría ni por menos de 22, 24 dólares la hora trabajando local. No, porque no estás manejando un carrito, no estás manejando un Uber. A veces los de Uber pueden ganar más que un chamaco que esté trabajando local ganando 14 horas la hora. Eso es ridículo, la verdad. Y pues el que se va a meter a trailero tiene que saber que hay que salirle a sufrir los primeros meses, los primeros años, agarrar la experiencia. Y si tienes suerte, luego ya conseguirte un trabajo más que te lleve a tu casa más seguido. Pero hay que estar consciente de lo que nos metemos. Porque, pues sí, la verdad, el trabajo de trailero no es fácil. Como les digo, la mayoría hacemos los videos y mostramos lo bonito, lo positivo del trabajo. Pero muchas veces no ponemos las horas de estrés que nos llevamos en la carretera. Ejemplos, pues, cuando yo hacía cargas, así levantando cargas con broker, con dispatcher, te ponen una hora de entrega. Llegas, que es a las 8 de la mañana, supongamos. Tú estás a la hora ahí, estás ahí a las 7 y media de la mañana, te chequeas con ellos y ok, te dejan pasar. Resulta que estás allá adentro, te ponen en la puerta hasta las 4 de la tarde. ¿Qué pasó en todas esas horas? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, muchas veces no te pagan. A veces te pagan, pero una miseria por esperar. Me ha pasado, no solo una vez, que llego la hora de la entrega es a las 2 de la tarde y llegas allá y va alguien y chequea en la computadora. No, tu cita no es a las 2 de la tarde, tu cita es a las 4 de la mañana el siguiente día. ¿De verdad? Y tal vez tú ya con un plan adelante que estás pensando entregar esa carga y ya tienes una carga ahí a 15 minutos que vas a levantar, una carga buena, que tú vas a correr muchas millas, que te la pagan bien. O sea, no, son cosas que a veces nosotros ocultamos, no es que ocultamos, sino que no las mostramos en los videos. A veces que el camión te deja tirado, gacho, se te arruina y te pierdes tiempo. A veces que llevas plan de entregar, te paran y te hacen inspección de DOT, te salen un par de cosas ahí malas y te tienen en la pesa hasta que arregles el camión y no te dejan ir, perdiste el appointment. Cosas así que a veces no ponemos en los videos. Pero no todo es color de rosa, no todo es bonito, tiene su bueno y su malo. Entonces uno tiene que balancear todo eso. Cuando andas over the road, por esas cosas así que pierdes horas en las entregas, cuando vas a cargar, cuando vienes a hacer cuentas al final de la semana, ya te perdiste 2 días nomás ahí parqueado esperando. O sea, no es así de bonito nomás como que me voy a montar a un camión, voy a agarrar una carga de Atlanta para San Antonio, Texas, llegando allá y estoy cargado otra vez y voy de regreso para Atlanta, para mi casa. No, no es así.
Así me lo figuraba yo, así me lo figuraba yo de bonito antes de ser trailero. Yo vivía en Maryland, yo decía, voy a agarrar una carga de aquí de Maryland y quiero que me den una carga para Las Vegas, voy a ir a conocer Las Vegas. De Las Vegas levanto otra carga y me vengo para Maryland. No es así, es totalmente diferente. La cosa, este trabajo hay que tomárselo bien en serio, estar consciente de lo que van a hacer los que no todavía se han metido. Cuando le agarras el gusto, como en mi caso, lo disfrutas. El trabajo de trailero te trae muchas satisfacciones, pero también tiene mucho estrés. Suerte para los que quieran entrar. Saludos a todos los colegas que le andan ahí echando ganotas y que les está yendo bien en la carretera. Pues sigamos echándole ganas. Cuídense, gracias por ver los videos de Troquero Romero. Saludos para todos y que tengan un bonito día.